Adivina, adivinador. El precandidato Cristian Zurita difundió en sus redes una denuncia presentada a la Fiscalía por Fernando Villavicencio, anunciando un presunto sicariato en su contra. Entre los denunciados, según Zurita, constan Pablo Muentes, Ronnie Aliaga, Robert Cuero, Ronald González y Walter Gómez. Sin embargo, revisamos la página de la Fiscalía y no se registra una denuncia, al menos de manera pública. Mi pana, el menos caretuco, Carlos Pareja Giannuzzelli, ex gerente de Petroecuador, le solicitó al presidente Guillermo Lasso se le conceda un indulto. Asegura contar con información privilegiada de presuntos actos de corrupción durante el gobierno de Rafael Correa. Cierran el crustáceo cascarudo. ¡Tengo que saltar a Don Cangrejo! La segunda veda del cangrejo rojo y azul del 2023 inició este 15 de agosto y terminará el 30 de septiembre. Durante este periodo está prohibida la captura, transporte y comercialización interna y externa, según lo que establece el Ministerio de la Producción. Este viernes no te pierdas a nuestra invitada especial en Sin Armadura.